Sobrinos, pues después de la tragedia decidimos darle fin a este juego. Hola, ¿qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Yo soy Néstor. Mejor conocido como el tío Néstor. Y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy haremos un pequeño vlog aquí en Synergy Gym. Recuerden que todos los meses tenemos promociones con el código de Soy Néstor para que vengan a conocernos. Estamos en Querétaro y pues sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡No! ¡Comencemos! Sobrinos, pues como ya se acerca la cuarta Copa Synergy, que es una competencia de gimnasia, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Ay, mister, vamos a hacer después de gimnastas en las competencias. Por favor, ubícate. Me voy a ubicar. Así que comencemos con este vlog, con este sketch. Ok, así que vamos a comenzar con los tipos de gimnastas en las competencias. Aquí Dani va a ser la juez, la que va a calificar a las gimnastas. ¿Estás emocionada? Sí. Y yo no. Y Ana María será la maestra. Excelente. Así que comencemos con el primer tipo de gimnasta, que es la que llora en las competencias. Competidora número 1, Majo García. Tú sí, pues, no te pongas nerviosa. No puedes llorar, ¿ok? No vayas a llorar, ¿ok? Majo García, puedes comenzar con tu rutina. Pues, vamos. También están los que intentan convencer a los jueces con regalos para que les suban calificación. Jueza, te traje este regalo para que me subas de calificación, por favor. No, perdón, mi amor, te sacaste 4. ¿Qué? También está la gimnasta que se le olvida la rutina. Tiro número 2, Dana Martínez. Tú sabes lo que haces, ayer te la aprendiste, te la sabes bien, ¿ok? Dana Martínez, puedes empezar. Está aquí. Okay, también está la que se pone nerviosa y la que no deja de sonreír. Siguiente competidora, Loreta Pérez. Saluda a su juez. No, si no. No. Sí. Puedes comenzar. Tu calificación es de 7. Saludaste demasiado. Y tu sonrisa me dio miedo. Okay. También está el que se lastima. Siguiente competidor, Néstor Arcilla. Mucho cuidado. Sí calentaste bien, ¿verdad? Sí, okay. Sí. Tú puedes. Puedes comenzar con tu rutina. ¡Maestra! ¡Ah! ¡Mi pierna! Esta no es una colita de rana, si no se me voy a sanar. Vamos, espérate. Saludas, por favor. Vacaciones de 8. Y por último están los que se salen del podio y la maestra es una intensa. Por último, Ana María Guadalupe. Por amor de Dios, no te salgas del podio que te quitan puntos. Vas. Puedes comenzar.
saliste, te dije que no te salieras. Te van a quitar como 1000 puntos. Ana María, tu calificación es 3. Oye, ¿por qué no lo podemos negociar tanto con Billuyo? No, esto es una competencia. Te dije que... Ok, sobrinos, estamos aquí en el trampolín y vamos a comenzar a hacer un reto, un juego llamado Plantados. Ok, pues aquí Dani nos va a explicar qué son los plantados. Consiste en hacer una acrobacia y tu aterrizaje tiene que ser perfecto. Excelente, así que vamos a comenzar. Ok, para que me entiendan un poco mejor, les voy a enseñar qué es un aterrizaje perfecto. Vean esto. Eso es un aterrizaje perfecto. Sobrinos, pues después de la tragedia decidimos darle fin a este juego. Las ganadoras fueron, en primer lugar, Dana y en segundo lugar, Loreta. En tercer lugar, yo. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué hermoso, no! ¿No? Y yo fui la ganadora. ¿Por qué no me atrapó? Y yo me dolió. ¡Ups! Sobrinos, llevo como 3 semanas sin entrenar y no he perdido práctica, pero sí perdí mucha condición. Y me estoy muriendo. Ayuda. ¡Ayúdame, por favor! Ok, sobrinos, pues nuevamente les traemos el detrás de cámaras de exponiendo nuestras debilidades. Así que aquí está Dani y va a ser un doble mortal al frente. Así que muchísima suerte. ¡Vamos, Dani! ¡Mucha suerte! ¡Sí se puede! Ok, ahora va Dana y va a hacer redondilla flip mortal extendido. Veamos cómo lo hace. ¡Vamos, Dana! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Wow! Es turno de Loreta, que va a hacer redondilla, 2 flips, mortal atrás, mortal al frente. Eso está súper difícil, así que yo digo que sí lo va a lograr. ¿Qué dicen ustedes, sobrinos? Ahora va Majo, que va a hacer redondilla, flip, mortal, adelante. Está medio rara la combinación, pero veamos cómo lo hace. Ok, ahora va Ana María intentando hacer resorte mortal. Vean esto. Vamos, Ana María, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, chica. Vamos. Eso, eso. Muy bien. Ok, va Majo nuevamente y va a hacer mortal adelante, redondilla flip. Veamos esto. ¡Vamos, Majo! ¡Venga! Fracasando. Ok, ya le encontramos un reto a Majo y va a hacer muchísimos mortales atrás seguidos, la mayor cantidad posible, así que... ¡Vamos, Majo! ¡Sí se puede! ¡Vamos, Majo! ¡Vamos, sí se puede! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Increíble, excelente servicio, increíble. ¡Qué buen servicio! Ok, sobrinos, pues creo que hasta aquí vamos a dejar los retos, los juegos de hoy, porque es el cumpleaños de Ana Mari y nos trajo pastel, así que acompáñenos a tragar pastel. A ver, chicas, ¿cómo se la pasaron aquí en Synergy? Estuve super padre. A ver, Majo, opiniones. Me divertí muchísimo, me robé algunas cosas y me maté.
¿Y tú? Todo bien. ¿Todo correcto? Sí. Y yo que me alegro. Excelente. Vean, sobrinos. ASMR. 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 Me dio un poco la serie. Está buenardo. Está buenísimo. 10 de 10, la verdad. Después de un gran entrenamiento, necesitamos recuperar calorías. Bye. Gracias, chao. Bye. ¿Qué te parece el pastel? 10 de 10. A ver, das un review del pastel. Ajá. Sabor está muy rico, está bien condensado. Solo que se le pasó la sal. ¿La sal? No iba a ser. A ver, a primera lengua, ¿qué sientes? Se siente cremoso, lechoso, también tiene poquita textura, poquitica. Nadie. Y bueno, sobrinos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y pues, gracias por ver. Bye. Bye.